Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal, como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo feliz de estar acá, son las 9 de la noche y entonces, pues es el momento de como dice Silvia. Así que empezamos eh, este miércoles 12 de junio, eh, ya casi llegando a, a, a mitad de junio y llegando a mitad de junio, eh, Daisy, ya, es que qué cosa más rápida, porque a mí llega junio, que es el mes del cumpleaños de uno de mis hijos. Y de inmediato se viene el día de la madre, mi cumpleaños, y ya yo siento que ya suenan los cascabeles de Navidad. Entonces, así, así tengo esa, esa, este, eh, hago las imágenes y, y las llevo y ya se me fue el, el año. Pero bueno, feliz, feliz de, de estar con ustedes, feliz de seguir compartiendo todas las noches, al ser es las 9 de la noche en punto por 91.5 Teletica Radio. Eh, donde generamos conversación y aparte que generamos conversación es mi casa, es mi casa y es la casa de ustedes. Así quisiera que se sientan con todos y cada uno de los programas que producimos aquí en la radio. Eh, todas las personas que trabajamos lo hacemos con muchísimo cariño y siempre pensando en que ustedes tengan sano entretenimiento y que se queden con nosotros desde que empezamos hasta que terminamos. Entonces, bueno, hoy tenemos eh, eh, miércoles con Maricruz Quesada. Eh, Maricruz está conmigo en este momento, listísima para comenzar a desarrollar el tema que elegí para esta semana y es qué es la inteligencia emocional. ¿Qué es exactamente la inteligencia emocional? Y yo revisando mis, mis videos y mis cosas que tengo desde hace años, me di cuenta que hace cinco años, exactamente hablamos de este mismo tema con Maricruz, hace cinco años en otra, en otra emisora y entonces... Eh, pues me hizo mucha gracia, Mari, proponerte el, el tema y, y, y es que fue, no fue que vi que lo había hablado con vos y, ay, lo voy a hablar otra vez, sino que fue que lo decidí y después comencé a buscar y vi que lo habíamos hablado. ¿Cómo estás, Mari? Hola, Silvita, hola a todos, encantadísima de estar aquí con ustedes y de compartir realmente, creo que, el tema. Sí. <laughs> el tema. Eh, que nos lleva a todos, creo, a tomar papel y lápiz esta noche y aprender. Sí. Eh, y también a compartir, a compartir experiencias, a compartir sus opiniones acerca de cómo han aplicado esta gran capacidad emocional. Yo creo, eh, Mary Cruz, bueno, primero voy a recordarles el 89014747, que es el número para mensajes de WhatsApp. Y también estamos en Facebook Live, donde ya tenemos muchas personas conectadas y que se sigan sumando. Si tienen una persona que ustedes consideran, eso que dijo Maricruz, o sea, eh, compartir. El programa es para compartir. Ahí en donde está la imagen del Facebook Live, ustedes tienen abajito una flechita que dice compartir. Entonces, si ustedes comparten este video en una página, en, en, la, en la página de algún amigo, o se lo pueden mandar internamente, como ustedes quieran, o lo ponen en, sub, en su perfil, pues todas las personas van a poder verlo. Entonces, eh, yo los invito a que compartan eh, el... el la imagen, el, el video que estamos en este momento en vivo para que más y más personas se puedan este, beneficiar del de programa del día de hoy y de todos los días. Así que me encantaría que lo hicieran como una práctica. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, muchas veces decimos, bueno, inteligencia es una cosa, emociones son otras. Y generalmente cuando tenemos emociones, reaccionamos. Y entonces, como reaccionamos, pues ni siquiera son impulsos y ni siquiera pensamos. Y entonces, ¿cómo voy a tener yo una inteligencia emocional? ¿Cómo se combina eso? ¿Cómo se come eso? Y cómo es que podemos lograr tener algo que en este momento en el que estamos viviendo en el siglo XXI se vuelve una necesidad eh, básica, porque estamos más que nunca expuestos a eh, todo lo que es la so las, eh, las cuestiones sociales, el, el tener esta comunicación con las personas. Entonces, vamos a conocer y a saber y aprender con Maricruz el día de hoy todo lo que significa la inteligencia emocional. Entonces, si ¿sí te parece, Mari. ¿Cómo comenzamos? ¿Definiendo? Definiendo. Me parece que podemos hacer un recorrido de cómo podemos identificar a una persona con una gran capacidad intelectual. Y me, me encantaría que tomáramos claramente por, por ser esta noche muchos de nuestros audio escuchas y las personas que nos ven en Facebook Live, adultos, pues justamente a esa toma de decisiones, que nos centráramos un poquito en ese tema. Uh -huh. ¿Ok? Entonces podríamos decir que la inteligencia emocional es una parte de nuestra capacidad cognitiva que básicamente facilita que nosotros podamos interactuar con nosotros mismos y con los demás a uh -huh. través de la comprensión y el análisis que hacemos de nuestras emociones. Okay. Esa es la definición. Okay? ¿Ok? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, como decías claramente, eh, cuando nosotros analizamos y hacemos la pausa, ¿qué es lo que, por qué se ha vuelto tan importante este tema actualmente? Porque vivimos haciendo tantas ca cosas a la vez que por lo general cuando ya buscamos una ayuda psicológica sí. o psiquiátrica o amistosa, ya estamos fundidos, ¿verdad? Sí. Ya estamos como en un punto en el que es un arroz con mango que usted no entiende con claridad qué es lo que usted siente. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente no vas a poder gestionar esas emociones porque las emociones nos alertan, nos están diciendo algo. Y si nosotros no hacemos la pausa, no vamos a poder hacer esa conexión. Eh, cognitiva o de pensamiento para poder analizar y pensar por qué tengo esta emoción y qué es lo que me está invitando a hacer. Yo, yo entonces, escuchaba, Mari, perdón, escuchaba un videito <coughs> hoy en la mañana que decía que cuando no, no sé si lo escuchaste porque vos y yo nos ponemos a, 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 a navegar, ¿verdad? En toda esta <laughs> información que tenemos. Y decía algo así como que cuando éramos niños íbamos a un zoológico. Y entonces el niño decía ahí está el tigre, ahí está la jirafa, y qué sé yo, igual a cualquiera, o sea, cualquier lugar donde fuéramos, eh, fuera el circo, y ahí está el payaso, y el que fuera, ¿no? Entonces, que la, la inteligencia emocional nos invitaba a reconocer las emociones, entonces Ajá. decir, ahí estoy sintiendo enojo, exacto. ahí estoy sintiendo, este, ¿cómo se llama?, Esa. ira, ahí estoy de, sintiendo tristeza. Claro, pero para eso mm. tengo que hacer la pausa. Exactamente, ¿verdad? exacto. Y es… Justamente lo que hoy la salud mental, la psicología, está invitando a las personas a aprender. Inclusive me encantó un día estos eh, en un periódico de, de Costa Rica, hablaban y creo que en la televisión también, um, de que ahora en los hospitales están usando la hipnosis y el mindfulness como uh -huh. una estrategia inclusive de la cura, ¿verdad? Porque nos metimos en una locura de hacer, 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 hacer sin olvidarnos de ser verdad y entonces hacemos pero quiénes somos y olvidando lo que sentimos? Olvidándonos por supuesto de uh -huh. por supuesto entonces no tenemos inteligencia emocional yo, más bien, para que vean la gravedad de no tener inteligencia emocional, les traía un, un ejemplo, un ejercicio de eh, una niña de 14 años que decide hacerle una broma a su papá y le dice que esta noche ella va a ir a dormir a la casa de sus amigas. Uh -huh. El papá le dice, ok, y ya como vivimos actualmente, ¿verdad? Cada uno en su, en su cuarto, como que todos vivimos en la misma casa, pero como en islas, ¿verdad? Como sí. que nadie se comunica, comemos a diferentes horas y demás. Entonces, eh, bueno, el papá se acuesta a dormir y la mamá también. Y resulta que en la madrugada él escucha ruidos y es la muchacha. Pero él asume lo que ella le había dicho, que es que se había ido a la casa de las amigas. Uh -huh. Entonces se levanta en la madrugada y él inmediatamente activa un arma y ella pega un grito y él dispara. Y ese disparo le da en el cuello y la muchacha muere. Instantáneamente. Vean qué increíble que el deseo de este padre era proteger a su familia. Claro. Sin embargo, no hizo la pausa. Y el no hacer la pausa le lleva justamente a que en un ataque de enojo, ¿verdad? Uh -huh. que, que el enojo, como decía hasta ahora, hierve no solo la sangre, sino que se dirige hacia las manos y, y se ha eh, estudiado desde la psicología que. Eh, esa, esa activación puede hacer que una persona tenga más impulso para activar un arma. Uh -huh, ¿okay? uh -huh. De la misma manera que, por ejemplo, cuando tenemos miedo, esa sangre va a irse más hacia las piernas y entonces vas a tener más capacidad de la huida. Igual que cuando tenés asombro y te dan un regalo, abrís justamente los ojos y tu cerebro activa la luz y puedes ver con mucha más fuerza y, y luminosidad lo que estás teniendo al frente pero qué pasa si no lo hacemos uh -huh, caemos uh -huh. en el error de actuar parar y de último pensar me parece como si nosotros nos diéramos permiso las personas a como las emociones son así eh, son una un cúmulo de, de, de eso precisamente de emociones y de, y de cosas que nos hacen reaccionar entonces si estoy emocional si tengo emociones a flor de piel que decimos verdad entonces puedo ser incongruente puedo ser hiriente puedo ser este eh, grosero claro. eh, puedo ser vengativo puedo hacer un montón de cosas claro. y después entonces puedo pedir perdón verdad eh, claro. pero de lo que se trata es precisamente de identificar esta emoción y, y pasarlo al otro lado, que es la parte, digamos, eh, eh, del intelecto, ¿verdad?, de, de la inteligencia, y entonces poder controlar eso, inclusive hay quienes eh, recomiendan contar hasta cinco, eh, respirar, eh, y después entonces tu reacción y tu, eh, en ese momento, cómo vas a reaccionar frente a esa emoción va a ser completamente diferente. Así es, así uh -huh. es. Y entonces veamos que cuando tenemos inteligencia emocional somos capaces de administrar nuestras propias reglas. Sí. Podemos tener ¿verdad? una serie de estructuras que nos dicen esto sí, esto no. Podemos ser capaces de tener una vida con procesos y no de, de esperar gratificación inmediata, que es que quiero algo y lo quiero ya. ¿Verdad? Cuando no tengo esa inteligencia emocional, voy a tender a querer que todo se dé ya. Entonces me matriculo uh -huh. en el gimnasio, quiero ya. Uh, empiezo a hacer una dieta, y quiero ya. Eh, quiero emprender y quiero ya. ¿Verdad? Ya algunos ya vivieron y ya se murieron por eh, los impuestos que empiezan no sé qué día de este mes. Y, <laughs> y, y, y justamente. Este, están muriendo antes de tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, hoy, hoy o ayer, casualmente alguien me mandó por WhatsApp una una Y no te dejes sola, para los que estaban viendo. Sí, el, una WhatsApp, imagen, que necesitaba agua. Ok, una Ajá. imagen de de, de de antes que comía arroz con camarones del IVA y después del IVA. A ver, yo le, yo le decía. Yo no lo acepto este meme. Yo declaro prosperidad porque sí. es go with the flow, verdad. Voy con la corriente. A Entonces, partir el primero de julio. Exacto. No <laughs> puedo vivir, verdad. No puedo vivir justamente el 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 proceso. Y la tercera cosa es que yo me voy a victimizar porque todo el afuera es el que tiene el control sobre mi vida. Una uh -huh. persona sin inteligencia emocional. Eh, vive a merced de la fuera y entonces no puede, no es capaz de tomar decisiones para sí misma, por lo que sus relaciones interpersonales, su productividad, su creatividad, su empatía, Podría estar también afectada. Eso eso este, lo dicen mucho las personas que hablan eh, sobre la inteligencia emocional. Una persona con inteligencia emocional es muchísimo más empática. Ajá. Veamos al, nueve características, les traje yo Perfecto. para ver si ustedes se identifican. Una es. Se identifican con el que tiene el o el que, que no sí tiene, tiene. Con el que sí tiene. Uh -huh. Con el que sí tiene. Entonces, eh, una persona con inteligencia emocional se rodea de gente cálida, ¿verdad? Ellos no les gusta estar cerca de personas negativas, ¿ok? Entonces buscan, tienen amigos que comparten, que se ríen y tal, y no están como en esa negatividad, ¿verdad? Creyendo que estamos haciendo chiste de algo que al final de cuentas nos lleva a la misma desgracia, ¿verdad? Eh, la segunda eh, característica que tienen es que se conectan y solucionan sus pensamientos, los pasan a la acción no se quedan con la duda de qué habría pasado. Uh -huh. ¿Verdad? Ay, qué habría pasado si yo habría, si yo eh, hubiera... ahorrara, si yo hubiera hecho esa, ese hábito alimenticio, si yo lo hubiera dicho, sí, ¿verdad? sino que es eso que piensan, eso es lo que creen, porque piensan, ya hicieron la pausa, realmente lo llevan a la acción. Uh -huh. La siguiente característica es justamente que se centran en lo positivo, buscan soluciones a sus problemas, se centran eh, en su estado de control, eh, no pierden tiempo ni, ni energía en cuestiones que saben que escapan de su alcance. Entonces a mí me encantaría que aquí ustedes... A la hora de hacer la pausa, piensen que todos los días yo escucho pacientes y se mueren de la risa porque yo les voy contando y yo les digo: o oh, acabas de decir en estos 10 minutos, 11 tengo que. ¿Verdad? Y es como, oh, por Dios. Y yo quisiera que hoy revisaran cómo hablan ustedes, porque por lo general es tengo que ir al súper, tengo que traer a los chiquitos, tengo que hacer el almuerzo, tengo que, ¿verdad? Casi que hasta hacer el amor con el compañero de vida es un tengo que, ¿verdad? Hasta bañarse es un tengo que. Y entonces, ¿cómo se hace, Maricruz? Bueno, se hace transformando ese tengo que por puedo. ¿Ok? Hay quienes también entonces solo sueñan y sueñan y sueñan y sueñan y sueñan, ¿verdad? Entonces centrarse en lo positivo no es que usted de la noche a la mañana ya tiene aquello que usted se, que usted quería tener, ¿no? Uh -huh. Porque para eso hay que trabajar. Entonces hay personas que sueñan y sueñan y sueñan y entonces solamente viven en frustración y ese es el quiero. Entonces ¿qué les parece si hoy quitamos ese quiero desmedido, ¿verdad? Por o, o esa frustración por quiero y ese tengo que por puedo. Y que podamos ubicar, y eso se llaman necesidades y deseos. ¿Cuál es el que tenemos que cambiar por quiero? En lugar de, de los deseos es quiero, ¿verdad? Okay. Sería lo contrario de frustración. Ok. Ok, que sería querer y querer y querer como decirte de yo quiero... Eh, no sé, no tener que usar este tal cosa en mi cara porque estoy envejeciendo. O sea, sorry. O sea, el reloj biológico ya empezó y te guste o no, eso te va a suceder, ¿verdad? Sí. Entonces, ay, pero yo quería. Y a veces intentamos retener. Porque no tenemos inteligencia emocional uh -huh. y entonces queremos algo de la noche a la mañana, ¿verdad? Lo, lo, okay, las okay. personas quieren una relación así como eh, estilo un dos tres queso, ¿verdad? Sin conocer a la otra persona se embarazan, se divorcian, se vuelven a casar, o sea, porque no hay inteligencia uh -huh. emocional. Entonces si no, no se detienen siquiera, inclusive, a analizar las cosas que ya hicieron. Eh, Así es. Digamos, o sea, si ya se casaron, se divorciaron y, y lo que fuera, y tienen dos divorcios o lo que sea, ya, ya pasó. Pero en algún momento de la vida, que es lo que yo digo, no puede ser que te pase la vida por encima y no te des cuenta. Exacto. Uh -huh. Entonces veamos cómo, eh, de alguna manera, la inteligencia emocional nos va llevando a tomar decisiones y podemos pensar... Que, que, que la toma de decisiones es la diferencia entre ser niño, adolescente y adulto, uh -huh. y que entonces esas decisiones van a involucrar una madurez, y que madurez va a significar renuncia. O sea, si usted quiere tener un cuerpo esbelto, hay una renuncia que usted tiene que hacer, claro. ¿ok? Y no es un tengo que, es es una elección, uh -huh. ¿ok? Usted está dispuesto a renunciar a dormir esa hora más o a tener esa hora más sudada o con el pelo eh, colocho, o ¿me entendés? Y, 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 o, o alimentarte bien. Exactamente, pero ni estamos en un lado ni estamos en el otro, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, una de las características más importantes de las personas con inteligencia emocional es que se centran en lo positivo, es que pueden hacer la gestión del quiero y puedo, uh -huh. es que no viven ni en frustración ni en tengo que. Okay. ok. La cuarta sería que son capaces de poner límites. Saben cuándo, dónde y cómo hacer las cosas. Y ese es justamente el propio límite. Recordemos que, se, que un límite se ubica en esas tres variables: el tiempo, que es cuándo. Bueno, cuándo voy a ir al gimnasio. Don, a dónde voy a ir y cómo lo voy a hacer. Uh -huh, porque uh -huh. si vos estás allá porque tienes que, la pesa la vas a levantar, ¿verdad?, aquella pereza, y vas a hacer 80 recovecos, y obviamente no vas a llegar a la tercera semana, ni siquiera hacer el primer hábito de tu cuerpo, uh -huh. de tu cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Ok, piensan, y miran hacia adelante, están en paz con su pasado, no se quedan pegados en el pasado. Esa es otra característica básica de la persona con inteligencia emocional. Uh -huh. Hay quienes viven rumiando lo que les pasó hace tres años, hace tres meses, hace cinco años, y entonces te acordás y, 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 y o sea, ya está mal, ¿verdad? Sí. Entonces viven ahí y, y, y no se motivan. de lo que y viven los pasar. procesos, ¿verdad, Maricruz? O sea, se viven los procesos porque hay una aceptación hasta cerrar eh, y asum se asume pero uno es consciente de que no puedes quedarte ahí. Por lo Así tanto, es. hay que reinventarse, hay que seguir adelante, hay que seguir viendo hacia el futuro y no seguir rumeando, como decís vos, lo que X exacto, pasó. Exacto. Uh -huh. Aprendan de los errores, eso me encanta. Y ven... Los errores como una lección de vida. O sea, realmente hay un aprendizaje porque no somos perfectos y entonces en donde metiste la pata, sí. vos decís, uff, ahí, ahí está el aprendizaje. Si nosotros hiciéramos esa pausa y decimos, ¿y de qué me arrepiento en esto que viví? En este sufrimiento de esto. Ok, ahí está tu aprendizaje. Ya no te puedes devolver, pero sí puedes aprender. Y eso te, eso te coloca también en lo que muchas personas hablan de la inteligencia emocional, que es esta capacidad que, que deberíamos tener para escoger Así es. las mejores este, opciones Así es. frente a X problema, claro. X situación, X cambio de vida o lo que sea. Claro. Pero tengo esa capacidad claro. de detenerme y agarrar lo que ya viví, lo, la experiencia, el bagaje que, me, que tengo de. De cualquier situación que haya vivido, y entonces. Recuerden, este... primero renuncio y después elijo. Uh -huh. O sea, ese es justamente sí. los dos movimientos que hacen las personas con inteligencia emocional. Y que además, la inteligencia emocional, vean qué interesante, nos hace libres, sanos y maduros. O sea, uh -huh. cuando vos querés estar libre, sano y maduro. Que alguien levante la mano el que no quiere, el que no quiere eso. <laughs> o sea, digo, yo creo que cualquier persona, eso es lo que, eso es lo que queremos. Exacto. La madurez va a ubicarnos en esa renuncia, ¿verdad? Pero vean lo que pasa. Silvia va hoy al restaurante. Se sienta en el restaurante, esto es una idea hipotética, ¿verdad? No vayan a, a, a chismear. ¿Quién sabe qué va a decir? Ella me ocupa a mí para dar este y Silvia, a y ya, y yo lo voy a hacer más grande. Y Silvia invita a Esteban, ¿verdad? Pero Silvia internamente está. Ay, Esteban, vamos al restaurante. Pero internamente está. Ay, ojalá que Esteban invente de ir que diga a un que no. lugar caro, ¿verdad? Ah, ojalá que invente de ir a un lugar caro. Ojalá que no invente de ir ah. a un lugar caro, porque vos lo vas a invitar. Ay, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, sí. o sea ¿qué pasa? Ya no renunciaste, ¿verdad? Ya Ajá. no renunciaste al, al billete. Porque si vas al restaurante e invitas a Esteban y no estás haciendo la renuncia del dinero para hacer el intercambio, estás en problemas. Uh -huh. Y entonces llegas al restaurante y Esteban además se pide postre, ¿verdad? Y vos por dentro y además postre también. <laughs> y de Esteban haciendo el ya, ya sé. <laughs> ¿Verdad? Entonces Ay. ni estuviste en el viviendo, restaurante. Viviendo el cuento, ¿verdad, Esteban? <laughs> ni, ni estuviste en el restaurante, ni, sí. ni, ni, ni a gusto ni disfruté, entregaste ni. justamente el intercambio porque las personas con inteligencia emocional viven una ley psicológica que se llama ley de intercambio, que es que si yo estoy dispuesto a renunciar porque tengo la capacidad, la inteligencia de, de, en libertad de elegir. Lo que más me conviene, sabiendo que ya renuncié a lo que no estoy eligiendo, uh -huh, uh -huh. voy a poder entonces ubicarme en una postura de intercambio y de compartir y de disfrutar aquello. Pero si vos no estás ni. Reteniendo el dinero ni soltándolo, ya la comida te cayó pésimo. Sí. O sea, ya ni para qué fuiste, ¿verdad? O sea, uh -huh. ya ya aquello va a ser una noche terrible. Sí. Ok. Um, Oye, otro... Esteban, entonces ya sabe, si lo invito, si lo... <laughs> si lo invito. que no me invite. Sí. Sino... <laughs> ¿Cómo estás, Si sí, va a ser una noche terrible, mejor no. Si mejor no, no está dispuesta, mejor, es... mejor no mejor lo invite. No. Bueno. Lo puedo, lo puedo eh, invitar a un heladito. Sí, Exacto. Un cafecito, un café. Y eso con mucho gusto, ¿ves? Exactamente. Ok. Qué oh. gusto tenerlo, Esteban, con, con nosotros Igualmente. hoy. lunes y martes no estuvo sí. este, conmigo, entonces ya hoy miércoles ya estamos juntos. Sí, mucho gusto, como siempre. Excelente, Gracias. Gracias, excelente. Uh -huh. Ok. Las personas con inteligencia emocional buscan ser más felices, están en continuo crecimiento y en continuo desarrollo. O sea, no se creen, ¿verdad? La última chupada del mango, ni ni lo saben lo todos, ni están majando a los demás, sino que aprenden de los demás, están uh -huh. dispuestos a hacer ese intercambio y esa entrega. Sí. Y entonces justamente disfrutan porque son personas que han ido creciendo en su dignidad, uh -huh. se, han, se han dado una forma frente al otro. Y eso hace que fluya no solo la energía, sino que el tiempo sea maravilloso, que el espacio sea, aunque sea chiquitito, sea muy impactante y acentúe verdad justamente ancla situaciones que te llevas para toda la vida y puedes claro. decir mira es que ese minuto con esa persona me quedó increíble para uh -huh. para 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 días y días y, y aquello se me se me ancló verdad sí yo, yo diría que una persona con esa inteligencia emocional es una persona más feliz uh -huh. es una persona que vive su vida que fluye como lo dijiste hace hace un momento uh -huh. y tiene esta habilidad eh, para manejar Uh -huh. eh, 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 sentimientos, emociones, circunstancias eh, y, y tener la capacidad Maricruz De ver lo que me está sucediendo Lo que me está pasando Y, y ser una persona positiva uh -huh. Proactiva uh -huh. eh, Pero con inteligencia Y con y siendo congruente claro, En lo y que se hace entendamos que Es lo que todos ser, queremos Claro, que ser positivo Es justamente pensar Lo que me sirve A mí uh -huh. y eventualmente al otro Sí. verdad. Entonces ahí yo estoy haciendo el intercambio que les estoy hablando. Lo que estoy es intentando sí. desmenuzar lo que pasa internamente en el cerebro de nosotros para que podamos aprender desde adentro, uh -huh. ¿okay? Resuelven los conflictos sin ira, saben hablar y escuchar para entender, ¿ok? Entonces eh, si lo viéramos de esa manera realmente no interrumpe ni se entromete. Eh, a la hora de escuchar, ¿verdad? La persona sabia, tan bella porque recibe muy bien el feedback. No es una persona que ni que se justifica ni que bloquea el feedback. Uh -huh. La persona sabia e inteligente emocionalmente es una persona que recibe la, la, la observación de la otra persona. Y la recibe persona. porque no la define tampoco, ¿no? O sea, claro. tiene muy claro también lo que es... Sabe, sabe escuchar, pero sabe también identificar de quién viene. Exacto. Y entonces la recibe para aprender, uh -huh. en el caso de que claramente sea algo positivo. ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ok. Y es una maravilla este otro punto porque siempre se están educando. Eh, firmemente, o sea, saben que somos de hábitos y saben que entramos en zonas de confort y que cuando llegamos a un punto, puede ser inclusive hasta un ciclo de la vida, viene otro y entonces están en un constante aprendizaje. No es que se lo saben todo, ¿verdad? Y todos hemos topado con ese cabezón, cabezona, con ese necio o necia, que vos le decís las cosas y, y su reacción es, uh -huh. este no. No, así no es, yo sí lo hice, yo no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces bloquean, y justamente esa persona pues no está a, aprendiendo, ¿verdad? Saben que los esfuerzos y que lo que quieren lograr no se consigue en un abrir y cerrar de ojos, que todo lo que se consigue lleva un esfuerzo y lleva un trabajo personal. A mí me hace este, a ver, no es gracia, pero, pero, pero me llama la atención eh, porque yo recuerdo, no sé si te lo dije en el momento de ¿no? hace cinco años cuando hablamos, uh -huh. pero eh, yo comencé a utilizar el término de inteligencia emocional hace muchos años, ¿verdad? Cuando conocí de, de, del, del libro y de Daniel eh, Goldman. Y, uh -huh. y, y entonces, este, recuerdo que en un sitio de citas para, para, para eh, conocer gente en línea, uh -huh. eh, este, yo puse que yo esperaba. Eh, una persona a mi lado que tuviera la inteligencia emocional, y entonces dije: La inteligencia emocional es la capacidad para evitar. Puse toda la, la descripción. Bueno, aquello era más o menos como si yo le estuviera diciendo una carta a, a, a Santa Claus, ¿verdad? Que quiero que me traiga un platillo volador. Claro. Entonces, eh, era algo y, y inexplicable, imposible. O sea, estás pidiendo eh, algo que, que, que es, o sea, ¿dónde existe? ¿A dónde? Exactamente. En aquel momento, tal vez el concepto por, por el siglo XX, lo que decía hace un rato, eh, tenía otro tipo de exigencias si y estábamos eh, los humanos, los seres humanos, las personas este, a nivel empresarial, eh, personal, de relaciones y de todo en, en, en otro momento. Pero en este momento en el que estamos, Maricruz, sin duda alguna está demostrado y yo no sé si tenés voz alguna de apuntes el tus 9.5% uh -huh. de la forma en que nosotros de, tomamos decisiones uh -huh. está basada en cómo sentimos. Exacto. Sin embargo, cuando sentimos el mundo actual nos está llevando a que no entendemos qué es lo que sentimos. Ajá. ¿Ok? Porque no estamos leyendo nuestras emociones. Uh -huh. Y además aparecen ahí múltiples variedades, desde sintéticas hasta eh, medicinales, drogas y demás, que, ¿verdad?, que está el workaholic, el alcohólico, el. ¿verdad? O sea, hay miles de cosas de no parar uh -huh. con tal de. de es que es que me sudan las manos, es que respiro yo, uh -huh. O sea, realmente <laughs> eh, mira, las personas, es que el corazón me late rapidísimo. Sí, tenés corazón, estás vivo el día que el corazón te haga pip, ese día es que te moriste. O sea, ya, ya, no va a latir tu corazón, pero nos asusta lo que sentimos. Uh -huh. Y justamente la inteligencia emocional es poder conectar lo que yo siento con lo que yo pienso. Exacto. Y sí. llevarlo afuera. Y lo que lo que decía ahora era que está demostrado en este momento en estudios científicos que las personas que tienen inteligencia emocional tienen mayor éxito Total. a nivel profesional, inclusive eh, personal, en, en, en uh -huh. todo. Eh, y en este momento, en grandes empresas en el mundo, este se hacen eh, eh, entrevistas y test y muchas cosas alrededor de no solamente el título que me traes de la universidad, uh -huh. sino cuál es tu capacidad uh -huh. para poder manejar. Sí, las, como dicen, te emociones. contratan por tu aptitud, es decir, lo que decías ahora, los títulos y demás, Pero, y te despiden por tu actitud. Exactamente. Esa es más o menos la fórmula que tenemos actualmente. Sí, Entonces, casi sí. que tener habilidades blandas, e in, que es toda esta inteligencia emocional, eh, ¿verdad? Que, que yo lo resumiría en, en básicamente esas tres cosas claves, que uh -huh. es la capacidad de autorregulación, el saber vivir procesos y no la gratificación inmediata y ser protagonista de mí conectando pensamientos y sentimientos uh -huh. para poder tomar decisiones y que una vez que yo me dé forma a mí, yo pueda llevar el quiero y el puedo al otro. Y entonces puedo transmitirlo con tanta claridad que no lo estoy disfrazando de un montón de otras cosas, de recovecos eh, que, que son emociones no gestionadas o más bien aplanadas para hacer todo un eh, desastre, digamos, de, de justamente esa toma de decisiones. Porque sí. si tomas las decisiones, entre comillas, a través de los demás, nunca vas a estar feliz porque vas a estar frustrado o vas a estar en un tengo que. Claro. Y no vas a estar realmente vos dándote un lugar digno frente a todo lo que haces. Uh -huh. Pero si vos decís, tengo que lavar platos, y en lugar de tengo que lavar platos, hoy en la noche usted dice, puedo lavar platos y quiero hacerlo, vaya, hágalo. Sí. Empodérelo, empodere la emoción. Estoy cansado. Ok, ¿puedo lavarlo mañana? Ubique ese tiempo. Los límites nos van a ubicar en ese tiempo. ¿Puedo hacerlo mañana? Ah, no, es que tengo, porque es que la abuela los dejaba lavados en la noche, la mamá los dejaba lavados en la noche, y entonces yo tengo que dejarlos lavados en la noche. Sí. Bueno, entonces ahí tienes un paradigma en donde vos le prestaste el lápiz de tu vida a un montón de gente y tenés 50 años, 45 años y todavía, y todavía tu abuela vive dentro de tu Así mente es. dominando tu vida y vos no sos protagonista. Uh -huh. eh, por lo tanto, no has abierto el espacio de tener tu propia inteligencia emocional, teniendo probablemente las capacidades. ¿Por sí. qué? Porque las emociones están ahí. A veces dicen, es que perdí la paz. Y uno yeah. dice, ajá. Verdad, si, si vos perdiste tu botella, ¿te acuerdas que la perdiste? Sí. Bueno, ¿qué hiciste? La perdí en, en, ¿Qué hiciste? en tu casa. <laughs> ¿Verdad? ¿Qué <laughs> hiciste? La buscaste. Sí, inmediatamente. La, la buscaste y la encontraste. Así es. O sea, nadie ha perdido nada. Busquen esas gavetas de, de su cabeza y de su corazón y empiece a conectar. Porque uh -huh. nadie le roba a uno nada. Sí. Es que eso me, él me roba la paz no uno no nadie le roba nada si uno no lo permite así es y a uno tampoco nada se le pierde ahí está si uno lo pierde es porque está en algún lugar uh -huh. entonces empezamos a hacer esa búsqueda sí no hablando solamente de cosas este físicas materiales vamos a hacer una una pausa Mari en este uh -huh. momento eh, ya hablamos sobre eh, qué es lo que tiene una persona eh, que tiene inteligencia emocional y lo que se espera obviamente de poder eh, desarrollar esta capacidad que es tan importante en estos momentos y que ojalá después de que termine el programa, si no lo habías escuchado, si no lo habías visto de esta manera, eh, te deje una inquietud ahí sembrada para poder eh, buscarla porque definitivamente va a ser una gran diferencia en tu vida vamos a en la segunda parte ahora a, bueno a leer todos los mensajitos que ustedes nos envíen al 89014747 y los que nos han escrito en Facebook Live pero además vamos a ver eh, eh, cómo cómo lograr desarrollarla, qué, es, eh, qué características tienen aquellas que no lo tienen. Eh, en fin, vamos a seguir conversando sobre el tema, así que los invito a que se queden por ahí un ratito, hacemos una pausa pequeñita y ya regresamos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. acontecer nacional e internacional al instante en una sola frecuencia de radio. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, 12 de mediodía, 7 de la noche y 11 de la noche, sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 y 30 de la tarde. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación. El desarrollo de la pequeña empresa. Las mujeres en la economía. Cómo emprender un nuevo negocio. Esto y más en Pulso Empresarial con Nielsen Buján. La cita es de lunes a viernes a las 3 y 30 de la tarde aquí por Teletica Radio con Nielsen Buján y sus invitados. Generamos conversación. Pulso Empresarial. Unimos nuestras voces por la paz. Del 20 al 23 de junio llega el International Coral Fest Costa Rica. Jueves 20 de junio, concierto en el Museo de Arte Costarricense a las 6:30 de la tarde. Sábado 22 de junio, conciertos en las iglesias de Desamparados y Curridabat a partir de las 7 de la noche. Domingo 23 de junio, concierto de clausura en el auditorio de la Iglesia Viña del Este a las 5 de la tarde. Dirigen Digna Guerra y Timothy Sharp. Le invita Fundación Ciudadelas de Libertad y la asociación Propaz Coral Fest. En Teletica Radio. Somos como, somos como usted. Somos como usted. Somos como usted. En Teletica Radio somos como usted. Porque nos encanta la charla. Porque nos gusta saber sobre lo último en tecnología. Porque hablamos directo. Hablamos directo. Nada, nos detiene Porque somos ticos. Porque somos ticos. Porque vivimos el deporte intensamente. Intensamente. Porque nos gusta estar informados. Conocer a profundidad las noticias, los sucesos, la historia. Estar informados. Tenemos todo lo necesario para acompañarlo cada día de su vida. Por eso, somos con usted. 915FM, Teletica Radio. Generamos conversación. La mejor información del Club Sport Cartaginés en Identidad Brumosa. El programa oficial del equipo blanquiazul. Comentarios, entrevistas, datos, rifas y mucho más en un espacio dedicado a los fieles aficionados brumosos. Vívalo en el Facebook Live del Cartaginés y en los 915FM de. Teletica Radio. Identidad brumosa. Evolucionando al aficionado a otro nivel. Reconocer sus defectos está bien. Combatirlos es aún mejor. Sundari. Escuela Esencialista, reuniones todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Hotel Auténtico, Antiguo Torre Molinos. Informes al 2440-6261 o al 8364-2400. Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia por Teletica Radio. Ay, me encanta la bachata. No la sé bailar. O sea, se me, se me, se me, se me va el brinquito. Se Comienzo a hacer el brinquito y de un momento a otro se me va. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Si ¿Sí es la verdad, ¿vos ah. sabés bailar bachata, Maricruz? Verás que no. Soy bastante descoordinada. Pero yo igual bailo. Vean, les voy a contar una cosa. Ella dice cosas de mí a veces, así que yo le voy a contar. Maricruz dice que no sabe bailar. Bueno, pues yo no la he visto bailar, la verdad. Pero cantar sí. Cantar sí. Soy, soy de... <laughs> Ay, que la riendo. No sí. empecemos. Detalle, no, ella, aquello, ella, ella... Bueno, Yuri es... Pero, o sea una chaqueta. Exacto. A la par de ella es algo <laughs> en el baño. increíble. Y en mi imaginación. Más, agarra el micrófono y no lo suelto. Aquí hay muchos micrófonos. ¿Y no <laughs> No Pero quieres oír eso, Esteban. <ríe> <ríe> me encanta esa seguridad en ella, me encanta. Lo bueno. mejor de todo es que yo lo haría, ¿verdad? Ah, sí, bueno, aquí hemos cantado, Maricruz. Aquí hemos, aquí cantado. hemos cantado. Exacto. Vamos a ver, vamos a saludar a Bernalí Gómez, amiga de ambas, eh, de Maricruz y Mía, a quien queremos muchísimo y nos pone dos corazoncitos. Así que un beso uh -huh. gigantesco para Bernalí. Eh, tenemos a Alejandro Ramírez que dice, por eso Costa Rica no avanza. Uh -huh. No sé en, en cuál de las partes que estuvimos hablando, pero gracias. Es, es, es un excelente comentario. comentario porque se habla de que somos un país bastante inmaduro. inmaduro verdad uh -huh. y es justamente porque no sabemos elegir y nosotros sí. verdad podemos ver que un día eh, idealizamos a una persona sea del medio y o no verdad y y entonces este se hablan bellezas de esa persona y al día siguiente puedes criticar o sea la, misma, la persona, misma persona uh -huh. verdad y justamente no no estamos a esa altura de ponernos la camiseta y de, y de renunciar justamente a que queremos vivir sin privación. Sí. ¿Verdad? Vos lo decías ahora. Bueno, en mi imaginario yo canto, pero yo entiendo que tengo una privación. <laughs> ¿Verdad? Pero la, el ego inmaduro no quiere privación. Quiere, 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 quiere y quiere ya. Pero es divino, María, eso. ¿Verdad? Digo, entonces, en, en tu caso es divino. O sea. <laughs> <laughs> a mí me encanta, a mí me encanta que, que le des a la, a la cantada verdad, pero no, no me atrevería a hacer tu cara me suena, ni ninguna de esos programas, claramente, ah. o sea estoy ubicada, verdad, conozco sí. y sé en dónde, sí. me, verdad justamente lo que hablábamos ahora cuánto, dónde y cómo hacerlo, verdad sí. mientras tanto Alejandro hará la el video sí, es que, el, es que nos pasamos un video un día de estos de la señora cantando exacto, bueno, pero, le, pero el punto es que gano y en ese momento gano un rato Divertidísimo, ah, no, total. me río de mí y demás. ¿Y a qué estoy renunciando? Pues a estar en una fiesta amargada y, y con cara de sueño o con pereza. Sí, 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 sí. sí. Ok, eh. Esteban dice qué características distinguen a una persona que no posee inteligencia emocional. Uh -huh. Saludos. Vamos a, voy a seguir leyendo los demás y después eh, eh, le contestas esta pregunta eh, uh -huh. a Esteban. Okay. Dice la felicidad depende directamente de la inteligencia emocional. El mismo Esteban hace estas dos preguntas. Uh -huh. Carlos Alberto Carranza dice buenas noches, saludos. Gustavo dice, ser inteligente en las emociones tiene que ver con madurez, con autoconocimiento y seguridad. Uh -huh. ¿Cómo influye el carácter y los prejuicios? Uh -huh. Voy a detenerme ahí para que ya son muchas. Ok, la, la primera pregunta, eh, ¿cuáles son las características que principalmente representan a una persona que, que no tiene uh -huh. inteligencia emocional? es justamente, es una persona que se brinca las reglas, es una persona que eh, no tiene estructura de nada, ¿verdad? Vos le decís a una hora y llega la hora que… que y además llega con una justificación, uh -huh. eh, ¿verdad? Se defiende, se irrita con facilidad, eh, se asusta con la chaqueta del muerto y demás, pero no tiene, o sea, principalmente capacidad para… Respetar las reglas, ¿verdad? Uh -huh. O los acuerdos, ¿ok? Para que no se suene como imposición, o sea, los acuerdos, tiende a brincarse los acuerdos. Otra característica es la gratificación inmediata, que es querer las cosas ya. Y la otra Como es berrinche. Que, como berrinche. Y uh -huh. la otra eh, podría ser eh, que es una persona que tiende a victimizarse, uh -huh. ¿verdad? Todo es culpa de los demás. Menos de eh, Exacto. Juega tres roles a ser villano, a ser víctima o a ser salvador. O sea, una persona con poca inteligencia se carga, se carga, se carga, asume todo, 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 y al final, este, claramente siente que todo el equipo no funciona y que solo él hace todo. Y que se aprovecharon. Y que se aprovecharon. Uh -huh. eh, ese sería el villano, ¿verdad? La víctima es lo que explicaba ahora. Eh, eh, perdón, el, el Salvador y el, el villano sería ataca a todo el mundo con tal de, 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 de sacarlos adelante y lo que hace es humillar y aplastar. Uh -huh. Entonces, claramente no tiene buena empatía, Obvio. no hace la pausa, ¿verdad? No hace lo que hemos llamado acá PPA, que es parar, pensar antes de actuar, mucho menos el PSA. ¿Verdad? Que es pensar, sentir y actuar. Esa conexión cabeza-corazón, yo le digo que hay una desconexión. Entonces cuando piensa, no siente y cuando siente, no piensa. Uh -huh. Esas es son como básicamente las características del que no tiene que inteligencia no tiene. emocional. Okay. Y la felicidad, que era la otra pregunta uh -huh. de Esteban. La felicidad dice que si depende, uh -huh. la felicidad depende directamente de la inteligencia emocional. La felicidad es un estado de serenidad asociado a saber que estoy en el camino correcto. Y entonces dicen, ¿cómo hallar el camino correcto? Dicen, no le preguntes a nadie, vos sabés. Entonces yo creo que una persona que tiene inteligencia emocional es capaz de ser feliz uh -huh. porque tiene la capacidad de renunciar lo que no está eligiendo para elegir lo que quiere sí. y vive en el quiero y el puedo. Por lo tanto, se siente digna y feliz. Ubica esa ley de intercambio, da lo mejor de sí, se da lo mejor y atrae lo mejor. Uh -huh. Qué maravilla. Uh -huh. Digo, y vuelvo y <laughs> pregunto quién que levante ¿Quién la mano no el quiere que no eso, eso <laughs> ¿verdad? Eh, Gustavo preguntaba lo de que cómo influían el carácter y los prejuicios. Uh -huh. el, el carácter de nosotros hay un factor hereditario, eh, que de alguna manera hay personas que vienen con una herencia, con una vulnerabilidad a reaccionar más que otras personas. Uh -huh. Ok, eh, entonces ¿qué va eh, si, si le ponemos carácter, prejuicios, ¿verdad? Imagínense que yo tenga dos vasos igualitos, pero uno tiene herencia. ¿okay? El otro no tanto. ¿okay? Ahora le pones prejuicios. Este ya va con prejuicios. Le pones conflictos. Este ya llegó porque tiene más vulnerabilidad que el otro. Entonces, todos los ingredientes que usted sea consciente que usted tiene. Factores hereditarios, aprendizaje, eh, que, es, que serían los prejuicios, situaciones que te hayan sucedido en la vida. Todo va a hacerte una conciencia de que hay algo que tienes que hacer. O repetís los mismos patrones de tu familia generación tras generación, uh -huh. o haces un trabajo personal, terapéutico y empiezas a decir: mira, en mi casa esto se manejaba así y yo sin pensarlo simplemente lo repito. Uh -huh, y entonces uh -huh. ahí estaríamos hablando de ese factor hereditario que sería el carácter, estaríamos involucrando los prejuicios, ¿verdad? Que si ya alguien, eh, por ejemplo, si tu papá se enfurecía en la casa porque llegabas tarde eh, y vos haces lo mismo, pero realmente no es, no es algo que quisieras hacer, revisarlo para hacer esa transformación. Uh -huh. Dice Esteban, ¿y el otro 5% de las decisiones que tomamos? El otro 5% dependen de mí, del que yo pueda ha hacer esa gestión justamente, que yo pueda hacer ese enlace entre el quiero y puedo. De eso se trata ser inteligente emocionalmente. Uh -huh. Ok, personas que han vivido en una familia que, que, que comúnmente hoy se llama disfuncional, ¿verdad? Disfuncionales que tienen conductas dinámicas que no sirven. Eh, pueden ser también personas propensas a depender mucho del que dirán, a compararse, a, a tener miedo mal gestionado, a vivir con mucha tristeza, a sentir culpa, a sentir vergüenza, a, a, verdad, a tener instalados algunos mandatos familiares que hacen que de alguna manera no se sienta libre, uh -huh. porque una persona libre es una persona capaz de elegir entre dos o más opciones: el que está atado, el que se siente Esclavo, justamente solo va a tener una opción para reaccionar ante eso. Uh -huh. Dice eh, este Guillermo, uh -huh, sí, Guillermo Azofeifa dice: Saludos, muy lindo el tema. Germán ah, López sí. nos envía un besito. María Laura Trejos dice: Me encanta. Milena Morera dice, y los tengo que, porque son responsabilidades. ¿Cómo los aplico positivamente? Tengo que lavar los platos porque mi esposo cocinó y a mí me toca lavar los platos. Uh -huh. ok qué linda porque ahí ahí metió todas todas las de andar, ¿verdad? O sea, dijo el me, ¿verdad? Ya cuando sí, estamos sí. diciendo el me, a lo estamos me. personalizando uh -huh. y hemos usado a la tuti, ¿verdad? Yo mi me conmigo contra mí, que es justamente todo lo que sucede afuera es acerca de mí y dice Miguel Ruiz no te tomes nada personal así es verdad uh -huh. en, en Cuesta, un sistema, pero pero hay que hacerlo consciente haga la práctica uh -huh. haga la práctica de quitar ese me y eh, si nosotros logramos hacerlo nos damos cuenta que entonces soy yo quien elige o sea mi esposo cocina y yo elijo lavar los platos porque puedo y quiero no porque tengo uh -huh. el tengo es muy importante que lo quitemos de nuestra vida. Ok, porque al final de cuentas es muy importante la pertenencia, pero no solo para, para estar, sino también para ser. Uh -huh. Entonces, el tengo que relativicen, lo quiten, lo por puedo. ¿Puedo lavar los platos? ¿Los quieres lavar? Miren, yo he descubierto que lavando platos, he descubierto que tengo manos, he descubierto que... que que gracias a Dios puedo abrir el tubo de, de donde lavo los platos y sale agua limpia, que, que acabo de comer y que ese plato que estoy lavando es el que sostuvo mi comida. O sea, hay una serie de pausas que podemos hacer sí, sí, y sí. poner la gratitud que justamente es la que nos va a llevar a esa abundancia uh -huh. al servicio de nosotros. Y miren todo lo que desarrollamos lavando platos. Sí. Si sí, es que la frase que nos dice Milena está, ¿verdad? Se las trae. La voy a repetir. Sí. Para que las los que puedan escucharla, al menos pueden decir, es que yo la diré igual. Entonces el mensaje llega a más personas, ¿verdad? Ajá, ajá. Dice, tengo que lavar los platos porque mi esposo cocinó y a mí me toca lavar los platos. Exacto. Claro, ya. ahí está el me, ¿verdad? Sí. Y, y, y digamos, este. Es puede ser un acuerdo, que es lo que hablábamos ahora. Sí. Vos cocinas y yo lavo los platos, pero yo lo elijo, no es me toca. Uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. Cuando ya a mí me toca, si a mí me toca estar hoy aquí, miércoles, después de un día entero de trabajo, de mandados, de trajines. Ah, me vendría a morder la mesa exactamente. Aquí. Yo estaría, ¿verdad? Contando el tiempo y a Silvia le consta que no nos alcanza el tiempo no, porque no. porque me encanta estar aquí y vengo porque quiero y puedo, es. no porque tengo que. Uh -huh. Entonces, nosotros cuando hacemos esa presencia, empezamos a hacer conexiones y empezamos a, a nutrirnos de ese así momento. Es, es. Inclusive cuando viene un obstáculo, las personas con inteligencia emocional miran el obstáculo como un desafío, como algo que, de lo cual va a salir algo positivo, y algo que va a impactar tal vez ni siquiera mi vida, sino a todos los que uh -huh. estarían involucrados en esa situación. Ve qué lindo lo que dice Esteban Maricruz. Uh -huh deben existir políticas públicas donde se fomente el crecimiento de la inteligencia emocional. Y debo decir a eso Así es. que ya se están dando. O sea, okay. sí existen, este, no políticas públicas, exactamente. Uh -huh. Pero sí, eh, eh, por ejemplo, en ciertas escuelas, eh, yo creo que inclusive algunas públicas, pero en muchas privadas, eh, a los niños se les enseña inteligencia emocional y, y aprenden a, a lidiar con situaciones. Eh, y a mí me encanta porque yo me siento a hablar de esto con mis nietos y ellos entienden muy, o sea, muy bien lo que es la inteligencia emocional. Inclusive esta noche, ¿verdad? Qué maravilla. Hoy ustedes... A las nueve de la noche y a las nueve y cincuenta y dos hicieron una renuncia. Oh, por Dios, Maricela. Sí, es lo que les decía. <laughs> Ajá. Hicieron una renuncia. Ustedes hoy renunciaron a, a una serie de situaciones para elegir escucharnos. Sí. Y eso está construyendo algo. Uh -huh. Eso está haciendo semillas. Esa elección está dando fruto. Hay gente que me ha dicho, ay, pero yo no hago nada. Viera que en mi casa pegan gritos y dicen palabras y hacen cosas y yo me quedo calladita, 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 calladita. Señora, señor, discúlpeme, pero no hacer nada también tiene consecuencias. Estamos constantemente eligiendo y esa es la maravilla de la inteligencia emocional despertemos al poder que tenemos dentro de nosotros y démonos cuenta de que es importante en dónde estamos poniendo la mirada también hay personas uh -huh. que muchas veces dicen viera que yo pasé toda mi vida escuchando que mi papá era un irresponsable que era un desgraciado que era que fue lo peor que fue infiel y tal y todo eso durante muchos años me hizo daño pero un día me atreví a conocer a mi papá y me di cuenta que él era muy responsable en el trabajo y decidí tomar, renunciar a todo lo que había escuchado durante toda mi vida para poner la mirada en ese papá responsable en el trabajo. Uh -huh. Y eso me sanó. En dónde estamos qué poniendo voy. la mirada es inteligencia emocional. Uh -huh. Dice Armando Fernández, saludos a los dos, qué buen programa. Gracias. Olga Sandí dice, excelente tema. Un abrazo Armandito. Armando es el esposo de, de Andrea. Uh -huh. de, ah, de este y, y ellos nos escuchan y me encanta que compartamos estos temas. Bueno, ya vos me hiciste consciente de la hora <laughs> y entonces ya comienzo yo en la, en la, en la loquera de, del, cierre. Eh, usted trae un montón siempre de, de, de notitas ahí. ¿Hay alguna cosita que, que usted quiera utilizar para cerrar? Yo quisiera eh, invitarlos a hacer esa pausa justamente hoy, uh -huh. a decir esto que yo estoy sintiendo, en lugar de depositárselo al otro, ¿para qué lo estoy sintiendo? ¿Qué, ¿Qué es lo que me está invitando mi cerebro a través de mis emociones, que no solo están en el corazón, está hasta en el dedo gordo del pie, en las orejas, en el pelo, en la nariz, en todo su ser? Y todo su ser le está hablando. Ábranse hoy a ser amigos de ustedes mismos. A, a, amistémonos con nosotros mismos. Al fin de cuentas, este estuche y este nombre y esta persona es la que te representa. Y viniste aquí para algo. Uh -huh. No todos somos buenos para todo, aunque yo voy a seguir cantando. <risa> <risa> Pero les aseguro que todos somos buenos para algo. Sí. Y de eso se trata la vida. Disfrutémosla. ¿Dónde puede la gente encontrarte, Maricruz? Mi consultorio está en Trejos Montalegre, en Escazú. El teléfono es 2228-3162 uh -huh. y en redes sociales como consultorio Maricruz Quesada o Maricruz Quesada. Aquí nos sugirieron un tema. Eh, bueno, yo le quiero comentar a la persona que nos, que, que nos escribió que me encanta que me sugieran temas este, eh, sobre posibles... Eh, programas que se hagan en un futuro es, es sobre la necesidad de estar ocupado cuando uno se siente súper mal por estar desocupado entonces y nos están saludando desde san carlos todos los temas son considerados y todos van a ser este, traídos eh, en algún momento aquí al, al programa así que mil gracias por tomar el ratito y hacer esa sugerencia mil gracias mari Gracias a vos, gracias a ustedes. Se fue por rapidísimo, esta noche, verdad? Rapidísimo, pero rapidísimo se fue. <laughs> Eso el pasa tiempo. cuando disfrutamos. Así es, así es. Un abrazo muy grande a todos. Este que terminen de pasar un miércoles en donde quiera que se encuentren de la mejor manera y tomemos eh, el timón de nuestras vidas, tomemos la decisión de si implica algún cambio y, y una mayor conciencia de todo nuestro entorno en cuanto a decisiones, reacciones, en, en todo lo que implica este. Eh, eh, nuestra humanidad, pues eh, hagámoslo, hagámoslo de verdad que a cualquier edad es buen momento nunca es nunca digas ah ya yo viví toda la vida de esa manera y ya yo no voy a hacer nada no siempre podemos tener una mejor comunión con este como dice Maricruz con este estuche que a su vez tiene cerebro tiene corazón tiene eh, emociones mente en fin eh, amémonos a nosotros mismos y eso significa tener una mejor calidad de vida recuerden como dice Silvia porque hablar y escuchar es aprender y crecer chao soy un gadito, ayer yo te encontré, Ay, gastando lo que te quedaba con más de tres. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Como dice Silvia, por Teletica Radio 915FM, generamos conversación.